¿Alguna vez has soñado con que luego de trabajar bastante duro en esta vida, de crear una familia, de dejar una posteridad, retirarte en un lugar paradisíaco, seguro, con playas y un clima al cual puedas disfrutar de todos los días al máximo? Además de eso, de un lugar con una rica cultura y una calidad de vida bastante alta. Pues hoy te voy a contar por qué Panamá es uno de los mejores destinos para jubilarse. No solo te ahorrarás una fortuna, sino que te sentirás como en casa. Y espera, porque al final del video te compartiré un dato que probablemente no sabías y que podría cambiar tu vida. Así que quédate hasta el final porque esto va a estar muy interesante. Y cabe destacar que este video lo traigo acá a YouTube, a la plataforma, debido a que hay muchas personas. Ustedes no tienen idea, incluso los panameños que probablemente estén viendo este video, no tienen idea de cuántas personas de Europa, de Alemania, de esos países por allá, incluso personas mayores, me preguntan: Sabino, ¿qué tal? ¿Cómo es emigrar a Panamá? ¿Crees que Panamá sería un muy buen lugar para jubilarme? Demasiados, no tienen idea. También bastantes de Estados Unidos, pero no tantos como lo de Europa. Panamá ha sido clasificado por años como uno de los mejores países para jubilarse. ¿Pero por qué? La respuesta es simple: la calidad de vida asequible, excepciones fiscales para extranjeros, atención médica de primer nivel y una comunidad de personas de varios países enorme. O sea que todos te hacen sentir en casa. Y probablemente de donde seas hay una persona de esa nacionalidad aquí también. ¿Y qué es lo que hace que la gente escoja este pequeño país de Centroamérica? Bueno, pues aquí te voy a contar algunos datos que te harán pensar dos veces si aún no lo has considerado para tu jubilación. Ojo, tal vez para emigrar. Este video va para todas las edades. Los panameños son conocidos por ser amigables y hospitalarios, lo que hace que cualquier expatriado se sienta bienvenido desde su primer día. Además, hay una mezcla de culturas que te hará sentir como si estuvieras en una mini versión del mundo. Dependiendo de donde vivas, puedes vivir cómodamente con menos de lo que gastarías en muchos países de Europa y de Estados Unidos. Lugares como Boquete o Coronado son paraísos expatriados donde el costo del alquiler, comida y servicios es muy accesible. Demasiado. Y muy hermoso. Una de las preguntas que siempre recibo es: Sabino, ¿pero es seguro vivir en Panamá? Y la respuesta es sí, bastante seguro. Panamá es considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, pero como todo lugar, hay algunas cosas que debes saber para tener experiencia segura y tranquila. Si bien Panamá tiene áreas selectivas con un índice de criminalidad, la mayoría de las otras zonas son bastante seguras, y las que no lo son están como bien delimitadas y normalmente no vas a tener la necesidad de pasar por esos lugares. Además que Panamá puedes disfrutar de zonas de las cuales pueden ser muy exclusivas en lugares como Estados Unidos o Europa, con un valor de 6 hasta 8 veces menor. Además que, si tengo que hablar con mi experiencia propia, nunca en mis 6 años he recibido como un robo, un atraco o he visto un caso de violencia. Nunca, la verdad, nunca. Y he presenciado colisiones, ¿sabes? Choques. Y sin embargo he visto cómo se solucionan bastante eficaz, bastante rápido. Lo veo como un lugar bastante pacífico. Y eso que he vivido tanto en la ciudad de Panamá, donde está la mayor cantidad de personas, como en el interior. En el interior sí creo que se siente como un aire de más seguridad, por eso, porque hay menos personas. Un momento rápido antes de seguir con el video: si estás disfrutando de este video y te está sirviendo esta información, te ruego que te suscribas a mi canal de YouTube, por favor. También puedes seguirme en mi Instagram y en mi TikTok, robertsabino21, donde estoy subiendo contenido diariamente y puedes saber de todo lo que estoy haciendo y todo lo que está pasando con mi vida y Panamá específicamente. Además que la comunicación ahí es más directa. Ahora hablemos de las principales razones por las que Panamá es el destino soñado para los jubilados: sus increíbles incentivos fiscales. Este es sin duda uno de los programas más atractivos. Si tienes una pensión de al menos $1,000 mensuales, puedes calificar por una visa de pensionado y disfrutar de múltiples beneficios, como descuentos en transporte, restaurantes, consultas médicas y mucho más. Sí, porque te harías residente panameño. Lo único que tienes que tener es recibir $1,000 al mes desde, bueno, desde el país en donde estés. Y si recibes mucho más, bueno, vas a vivir mucho mejor. Además, y que esto es totalmente cierto, los jubilados en Panamá pueden tener hasta un 50% de descuento de entretenimiento como cines, teatro y eventos deportivos, así como servicios médicos. Esto, en pequeña duda, yo creo
que solamente es para los panameños, pero creo que también sería, es que como yo todavía no soy jubilado, pero creo que sí, eres un residente panameño, o sea, tienes una residencia y eres jubilado, también aplicas. Así que sí, porque bueno, es lo que está diciendo acá, pero es algo que yo todavía por lo menos no he disfrutado, pero sí recuerdo que he salido con muchas personas que están jubiladas y los he acompañado a comprar medicina, y al menos la medicina, no sé, tiene un precio bien caro y se lo dejan muy barato por ser jubilados. Y bueno, es algo bueno para tus medicinas. Y si te estás preguntando por la salud, no te preocupes. Panamá cuenta con un sistema de salud que está a la par de muchos países desarrollados. Tienes tanto hospitales públicos como privados, y lo mejor es que la atención médica aquí es accesible y de alta calidad. Normalmente las personas optan por elegir la salud privada, y bueno, hay consultas dependiendo de qué lugar del país estés y la rama médica de 20 y 80 dólares aprox. Bueno, muchas son gratuitas también. Y bueno, muchos jubilados también optan por seguros médicos internacionales que te permiten acceder a lo mejor de ambos mundos: la atención privada en Panamá y la posibilidad de recibir tratamiento en otros países si lo necesitas. Y ahora bien, te has preguntado dónde podrías vivir. Estas son algunas de las áreas más populares para jubilados, que hay muchas acá que ya he visitado. Hay una que no he visitado, que es la primera que voy a decir, y es Boquete. Te gustan las montañas y el clima fresco, Boquete es un paraíso, con una gran comunidad de extranjeros, actividades al aire libre y un ambiente relajado. Es perfecto para quienes buscan tranquilidad. Está Coronado también, que hay un video que grabó muy cerca, está bien, con mi novia, está bien, en la playa. Pueden ir a verlo luego de este video, está bastante interesante, y pueden ver más o menos cómo es esa zona, es bastante turística. Y bueno, si prefieres vivir cerca del mar, Coronado te ofrece esa combinación de mar y una buena infraestructura. Está cerca de la ciudad de Panamá, como una hora y media, lo que te permite disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Pero bueno, a veces es tedioso como manejar una hora y media como si quieres venir a la ciudad, pero puedes vivir en una gran comunidad. Y bueno, básicamente la misma ciudad de Panamá, la capital es moderna, vive y te ofrece las comodidades que necesitas, desde restaurantes internacionales hasta eventos culturales. Nunca te aburrirás aquí. Panamá realmente lo tiene todo: clima tropical, una excelente calidad de vida, seguridad, incentivos para jubilados y la comunidad de extranjeros y de los nacionales. Porque, o sea, digo extranjeros porque maybe personas que no conozcan o que no sientan como, o que no sepan cómo son los panameños, tal vez si yo digo extranjeros se sientan más cómodos, porque tal vez ellos se sientan como que bueno, son de los míos. Sin embargo, los panameños creo que muy rápido, muy fácilmente te hace sentir de los tuyos, y tú de ellos. Es algo demasiado natural, y creo que están bastante acostumbrados a esto, sobre todo si eres una buena persona, una persona, mira, que te vienes a jubilar, que también vienes a invertir en el país. O sea, me explico, y eso es lo importante, que te hacen sentir como en casa. Así que si estás buscando un lugar para retirarte, no busques más. Panamá te espera con los brazos abiertos. Tienen un tema, les gustaría que muestre algo de Panamá o que hable de algo en Panamá en específico, colóquenlo abajo. Y si tiene bastantes likes ese comentario, voy a hacer un video acerca de eso, como una manera para estar en comunicación con ustedes. Gracias. Si te gustó este video, muchachos, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en Instagram y TikTok como RobertSabino21. Recuerden que yo leo todos los comentarios, ¿está bien? Así que por favor, coméntenme acá abajo, que yo los voy a estar leyendo, voy a estar pendiente de ustedes. La otra mitad es la de ustedes. Bye.